correcto, pero también hay que decir que es una utilización como libre de la palabra modelo. Modelo significa otra cosa en términos epistemológicos. Pero bueno, si uno quiere usar la palabra modelo como sinónimo de definición, bueno, no digo que esté bien, no está bien, en términos teóricos está mal, pero bueno, está muy generalizado, es muy común. Nuestros propios legisladores hablan de modelo. La exposición de motivos de lo que después fue la ley 26.694, que unificó el Código Civil y Comercial, habla también de modelo. Así que la palabra modelo está muy popularizada, pero en términos epistemológicos hay una diferencia muy marcada entre una definición y un modelo. Y acá lo que estamos hablando es una definición social. Lo que es social es la definición. ¿Por qué es social la definición? Porque se responsabiliza a la sociedad por el hecho de que exista la discapacidad. La discapacidad no está solamente en el individuo, sino que está en la interacción entre las deficiencias que puede tener el individuo y las barreras que pone la sociedad. Pero bueno, remarco esto para plantear que la definición, inclusive la definición que surge de la convención, trae, incorpora la noción de deficiencia, de déficit, de dificultades en la funcionalidad. De hecho, cuando ustedes van a hacer un certificado único de discapacidad, lo que se evalúa justamente es la funcionalidad, no la enfermedad, sino la funcionalidad y las dificultades que hay. Y esto surge en un documento que elaboró la Organización Mundial de la Salud del año 2001, que está vigente, bueno, vigente, no es una norma, sino que es una norma técnica que se utiliza y que es la que se usa para obtener el certificado único de discapacidad. Que si quieren después les puedo hacer algún comentario sobre los certificados, la certificación, que es algo que hace la Argentina, no lo hacen todos los países. Hay algunos países que están tomando la idea de certificar la discapacidad, pero bueno, la Argentina lo hace ya desde el año 1981, así que hace casi más de 40 años que certificamos la discapacidad en Argentina. Entonces, la discapacidad motriz es aquella que afecta la movilidad. La discapacidad, ojo, la movilidad, también puede, por ejemplo, una discapacidad motriz puede hacer que una persona no pueda hablar, producto de una rigidez facial, por ejemplo. Así que tampoco es tan sencillo identificar discapacidad motriz con, por ejemplo, silla de ruedas, que se usa como símbolo universal, así como logotipo. Imagen, la silla de ruedas, bueno, no necesariamente. Ni todas las personas con discapacidad son usuarios de silla de ruedas, ni tampoco, ni siquiera todas las personas con discapacidad motriz son usuarios de silla de ruedas. La discapacidad sensorial es, por otro lado, aquella que está vinculada con los sentidos. Podríamos decir, para simplificar un poco, las personas ciegas o de baja visión y las personas sordas o hipoacúsicas. Y las dos discapacidades que a mí me interesa un poco más desarrollar hoy son la mental y la intelectual. Estas son las cuatro que plantea entonces la convención. Discapacidad motriz, discapacidad sensorial, discapacidad mental e intelectual. La mental y la intelectual yo creo que son las más complejas y las que dan lugar a mayores desafíos en términos jurídicos. No porque las otras no lo tengan, sí lo tienen, sino porque la mental y la intelectual son las que nos ponen en debate cómo se toman las decisiones válidas. Y acá es donde voy a empezar con las preguntas que yo mismo me hago y que estoy trabajando en ese tema. Pero bueno, antes que empezar con las preguntas, entonces les voy a definir bien qué es discapacidad mental e intelectual. ¿Cuál es la diferencia? La discapacidad mental, por supuesto que estas son clasificaciones, como cualquier clasificación, toda clasificación es sujeta a decir, bueno, pero yo lo hubiera clasificado de otra manera, por supuesto. Yo también quizás clasificaría de otra manera. Pero la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad distingue entre discapacidad mental o intelectual. Por lo tanto, lo tomo como una definición operativa también, no porque sea real en términos de algo que se observa desde las ciencias médicas o de la conducta, sino como una definición que da la norma, la Convención. Por lo tanto, distingo entre discapacidad mental e intelectual. La distinción se hace
el tipo de disfuncionalidad que pueda haber o de dificultades. ¿Cuál es la discapacidad, la deficiencia que tiene una persona con discapacidad mental? En general tiene que ver con las patologías psiquiátricas. Una persona con un trastorno bipolar, con una esquizofrenia, con una depresión. Bueno, hay una gran cantidad de enfermedades mentales que forman parte pues si quieren, también les voy a contar cómo surgen las enfermedades, cómo se dice esto es una enfermedad y cómo se logra el estatus de patología y quién lo dice. Y la intelectual, más que con las patologías, tiene que ver con las deficiencias cognitivas, con las dificultades en el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje escolar. Y entonces, en la discapacidad intelectual agrupamos lo que antes se conocía como el retraso mental. Cuando digo antes se conocía, lo digo porque el término retraso mental hoy en día está un poco controvertido, porque suena un poco mal, pero no es que dejó de existir como categoría. El retraso mental sigue existiendo. Tiene una definición concreta y el retraso mental es una persona con un cociente intelectual menor a 70. ¿Qué es el cociente intelectual? Es una medida de la inteligencia. La inteligencia se mide, sí, se mide. ¿Cómo se mide? A través de una serie de test de inteligencia, que dan como resultado un cociente intelectual. Aquella persona que en su edad adulta tiene 70 o menos de cociente intelectual, considerada con retraso mental.